¡No te muevas! ¡Tengo justo en la mira! Capitán Kenway, supongo que soy la persona más amistosa que has encontrado aquí. ¿El toque de queda en La Habana es culpa mía? Sí. Torres cree que alguien va tras él. Y no se equivoca. Obra del demonio. ¿Es lo que creo que es? Sí. Observa. Con la sangre del gobernador, podemos ver a través de sus ojos. Eso es. Es cerca de la iglesia. Guarda esto bien. Por si acaso. Estaré en la guarida. Buena suerte. No te alteres, amigo. Esto no es una reunión de sociedad. Seguidnos. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado a la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. A los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. ¡Ah, señor! ¡Sí, señor! ¡Cobarde!
Debería haberlo pensado mejor. Estás acabado, Torres. Otra vez tú, ¿eh? Sí, no hay nada. ¿No puedes resistir las alas? Donde los haya. Nadie es inmune a los disparos de pistola. Vamos a las pistolas. ¡Ah!
Si pudieras hablar, amigo, me encantaría oír tu versión. Una vez me diste una lección de humildad que me hizo mejorar. Muere sabiendo que a pesar de tu sufrimiento, contribuiste a hacer de un bribón un soldado. Abandona esta vida y descansa en paz entre los muertos. Creo que falta más blanco, claro. Podría darle trasera. Sabemos que Torres se ha ido. ¿A quién perseguías? En el frasco ponía Torres, pero contenía la sangre de su ayudante. ¿A dónde ha ido? Zarpó esta mañana rumbo al oeste, siguiendo la costa. El observatorio. ¿Lo seguimos? Informa a Atabay. Lo tenemos acorralado. Cuando tú ya tienes el tesoro en tu poder. Torres no sabe que lo tengo. ¿Para qué llevárselo y arriesgarse a que lo coma? Quiero que sepa que lo tengo yo antes de que muera. ¡Nos persigue un barco! ¡Es un navío de guerra! ¡Enseñas españolas! ¡Están solos! ¡A distancia! ¡Regá trinquete y palete mayor! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!
¡Vamos a embestirlos, capitán! ¡Al abordaje, chicos! ¿Quién es ese Torres? ¿Y qué ha hecho para merecer una sentencia de muerte? Es un templario, como Rogers y Hornball. Hombres que urdían planes para usar el observatorio con fines equivocados. Por el poder y el control. La violencia que ejercería con esa cosa sería sutil pero intensa. Letal, pero sin dejar huellas. ¿Me comprendes? Como si hubiera una sequía y la gente tuviera sed. Y un hombre tuviese agua y no le diera de beber a nadie. Ese tendría las manos manchadas de sangre. Sí, eso mismo. Muy bien. ¿Vas a ir a tierra o debo llevarte a nado yo misma? ¡Capitán en el mar! Dios, habrá un poco de frío, ¿no? Pensaba que veríamos soldados. ¿Acaso se han ido? No, están aquí. Escondidos en la selva.
soldados, justo ahí. ¿Qué debemos hacer? Jesús, mira esto. Cadáveres en kilómetros. Han traído hasta la última onza de efectivos. Tan raro. ¿Qué ocurre? Luego, Ana. Te lo diré cuando esto haya acabado. Monta guardia aquí. Que nadie me siga.